Down. Vale. Vale. Me encanta. Es que me flipa, tío. Siempre que tenga menos de 100, voy a gastar todo. Ah, luego va a venir brujo. Vale.
Ahí estás. Coño. Vale. Vale, estos son pavos. Lumpy 2. Jayanas. El ferrendo se le pasa como al oso. Se tira como despacito, poquito a poquito. ¿Qué tal? Bien, la verdad. El tema de los animales legendarios me gusta más de lo que pueda aparentar. Son divertidos, en verdad. Y lo que he dicho en el Discord, si veo que a la gente le gusta ver esto, no me molestaría gastar un poquito más de tiempo. ¿Sabes?
Porque, a ver, no es un juego que no me guste, la verdad. Es un juego que me gusta mucho. El problema fue la falta de contenido. Falta de contenido que todavía lleva rastras. Pero ahora hay más contenido. Tampoco era muy difícil aumentar el contenido, la verdad. No me da para ti, pero bueno. Que te encuentre otro y le regalo cuatro tiros. ¿Sabes por qué lo hago? Ojalá. Porque cuando le compras munición, ¿vale? Sí o sí le estás comprando 20 balas. Sí o sí. ¿Qué pasa? Si tú tienes 14 balas, le vas a comprar aún así las 20. Te va a cobrar los 8 pavos de todos modos. Use your ammunition carefully. 750. Vale. Ahora lo que quiero saber yo, ¿vale? Es... ¿Me deja hacer misiones así de cacería? Bueno, cacería. ¿Me entiendes a lo que me refiero? De animales legendarios infinitos. Si son infinitos... Está roto. Anyway, I can't allow myself to get too worked up by that boar. So, in better news, I spotted a spectacular fox the other day, one of the most striking I've ever seen. I'm very keen to find out more about its genetics. If you can bring me a sample, just please don't hurt it. Rastrear el zorro cruzado legendario. Este creo que ya lo he... Este creo que es el que he hecho antes con brujo. Vale, esta parte no, ¿no? No. Hola. Aquí tampoco.
Es que claro, sitio donde puedan encerrar animales en cualquier sitio. Hecho un perro. Hola, perrito. ¿Qué te pasa, perrito? Si tu dueño estaba aquí, está más que muerto, ¿eh? A lo mejor por aquí a la izquierda. Estrechando el círculo y ya está. Aquí. Ah, no, esto es un coleccionable. También me es útil. No es lo que quería, pero también me es útil. Es que seguramente, si no ha salido ya, aparecerán un montón de guías, rollo. Puede aparecer en esta zona, pues. Pues aparecerá aquí y aquí. ¿Sabes? Coño. Pero mi caballo. ¿Qué haces tú? ¿Dónde pueden poner estos? Es que no sé. Mi problema es que no sé dónde pueden poner estos jaulas. Ay, supongo que en cualquier sitio, ¿no? Lo quiero decir. Cualquier sitio es muy amplio. El sitio.
Aquí escucho perros. Hay perros, hay cazadores. ¿No? Tengo que buscar a los furtivos. Vale, una guardia de furtivos. ¿Qué pasa? Puede estar en cualquiera de esta zona. Y lo que yo me estoy preguntando, ¿vale? Es que puede ser en cualquier zona. ¿Sabes? O sea, quiero decir, puede ser en cualquier sitio. Y estaba diciendo que, claro, esto luego será super easy porque aparecerá un mapa como pasó con el coleccionista, que te dirá todo lo de los legendarios. Te dirá todo, ¿sabes? A ver ahora. A ver si noto algo. No, es que de hecho aquí me estoy yendo de la zona. Vaya. ¿Dónde podría ser? Anas, si fueses una zorra y te capturasen, ¿dónde te meterían? Piénsalo detenidamente. Es una pregunta muy seria. ¿El puerto a lo mejor? No, el puerto ya no, el puerto no es parte de la zona. No, 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 pero que lo tienen capturado ya, o sea, furtivos.
Yo supongo que lo tendrán capturado ya, porque si no, no sé por qué mierda estoy buscando los furtivos. Y dirás, es ahí, ¿no? No está en la zona. No está en la zona. Mi zona es esta. Todo esto es mi zona. ¿Qué? ¿Tiene que estar en la ciudad? Todo este cerco está chapado ya. Ya lo he visto entero. Bro. Es normal que en un sitio de caballos haya mierda de caballo. Ahí es donde la tienen, supuestamente. Puta. ¿Qué tienen aquí? Aquí había un... ¿Nina? Yo no me he cargado a tantos, ¿eh? ¿Me he cargado a tantos? Aquí hay un Bambi. Vale. Vale.
Pero hay que decir que el cerco se ha cerrado bastante. Vale, está aquí detrás. En este cuadrado de aquí. Hay una pista. Lobo, corre. Como rata parda. Ah, bueno. Pero bueno, ese no es mi problema ahora mismo. Cuidado tú, el que tiene la pipa soy yo. Ah, coño, pensaba que era deforme. Todos ustedes merecen morir. Esto... Te voy a dormir y vas a venir conmigo. ¿Vale?
Supuestamente está aquí, ¿no? Sí, supuestamente estaba ahí. Verás tú la pesadilla ahora para pillarlo. Le he dado dos. Y menos mal que he hecho primero lo del cazarrecompensas. Son muy pequeños. El zorrito. Yo te quiero mucho, eres muy mono, pero. ¡Ja, ja! Caíste. Sí, corre, corre. Te vas a caer. Es tan bonito. Son súper bonitos los animales de ahora, la verdad. Ahora lo que te estaba diciendo. Aquí al lado, ¿vale? Hay. Es que no sé cómo cuenta. ¿Ves? Aquí al lado hay una. ¿Vale? Que es lo mismo. Ahora la pregunta es: ¿me deja hacer otro? Ahora. Acabo de terminar un legendario ahora mismo. ¿O cuánto tiempo tarda? O. No, no se mueve, pero hay distintas. En cada distrito, por así decirlo, hay una. Al igual que Gus. Gus también hay más de uno. No es como si se moviese. ¿Ves? Lo sabía. 58 napos te dan por este. ¿Y por este? 13. El jabalí este es el que me encontré. Such a beautiful.
powerful fox. 58 este, tú. Joder. No he visto cuánta experiencia me han dado. ¿Tú has visto cuánta experiencia me ha dado? Keep hearing stories about this unusual fox. Very beautiful. Maybe one you can track down for me. No, no puedo hacerlo. Guapiti. Serán dos diarios, quizá. No, no tiene sentido. Porque esta mañana lo he hecho con brujo. Cada 20 minutos también, a lo mejor. Media hora. Some travelers were telling me about an elk that's become quite legendary by all accounts, unique in appearance and size. If you could track it down and source me a sample, it sounds like a very interesting animal to study. Just please treat it with kindness. Es que me parece muy poco, porque es más o menos lo que se tarda por cada animal. O sea, si fuese media hora, por ejemplo, puedes hacer infinitos. Porque es más o menos lo que se tarda en conseguirlo, ¿sabes? Lo que sí me han dado un cojón de experiencia porque subió un nivel entero de naturalista. Hola. Ok. Prosigamos el camino. Es que soy prácticamente inmortal para ellos. Para los NPCs soy prácticamente inmortal. Y de todos modos tengo una habilidad muy mal puesta. Que no me sirve de nada. Que la del sombrero. Porque no llevo sombrero ahora mismo. Voy a ir a patita. Pid.
¿Dónde? ¿Dónde mierda? Okay. Por cada muerte que haga yo, me dan Deadeye y vida. Y mi Deadeye me da vida y resistencia. Por eso digo, para ellos soy inmortal, básicamente. He pillado un NPC, hay un jugador y no, me revienta. Pero yo no quiero enfrentarme a jugadores. Qué monos. Ay. ¿Te has visto algún campamento? ¿Ese de allí es el campamento? No, ese es Iris. Ah. ¿Te has visto algún campamento? Esas son tres piedras, ¿eh? Coño, aquí. El personaje aquí es normal que tenga frío. Vaya, hola. ¿A ti te he matado yo? Sigues vivo. Y es agresivo, ¿no? Porque a ese tío se lo ha cargado. Vale.
Empaque, hijo de puta. Vale. Vamos a por ahí. Vale. ¡Coño! Personaje gilipollas. Por fin. Joder. Madre lo que parió, lo que aguanta. Tal vez. 37 tiros, tú. ¿Cuántas necesito? 100. Vaya. ¿Ves? Ya está. Solucionado. Como siempre te marcan más cercano. Steve. A ver, no es difícil. Me gusta, simplemente. Simplemente me gusta el funcionamiento.
Y en lo que llego allí, también te digo que tardo unos minutos también. Poco, pero tardo. Yo creo que sí, yo creo que si es media hora, 20 minutos, se puede hacer de seguido, quiero decir. A menos que el contador empiece. Ah, no, sí. Claro. Si el contador empieza cuando termina la misión, de todos modos, cuando haces la otra misión tardas alrededor de los 20 minutos. Hola, modo campaña. Va, me va a gruñir a mí. Me va a gruñir. Ah, voy a dejarlo. No voy a gastar en. En general, voy a optar por comprar 40 balas. Solo. Por cada legendario. Siempre tengo que superar los 100. Siempre. Se pueden hacer infinitos. Se pueden hacer infinitos. Terminas dos y te dan otros dos. Beaver that Gus McMillan has put up a bounty for. Another pelt he'll probably just turn into a pair of gloves and sell for an obscene amount of money. Ugh! That man's greed! But anyway, it does sound like a spectacular creature. A night beaver, beautiful, jet black, a perfect specimen for my studies. Apparently, these men will be arriving by train into Annisburg. Maybe if you follow them, you can get to this poor beaver before they do. Vale. Fishermen talking in town last night. Sounded like our critter. Jet black. Huh. How do we know where they was when they saw it? Bought some drinks. Convinced them we wasn't out to fish they spot. Got on the market.
pocket on this here map box. You boys are smart, I'll give you that. Madre mía. Vaya furtivo de mierda, tío. No, no sabe ni lo que va a cazar. Ese creo que se va a unir con nosotros al final. What you reckon? Got our beaver? No doubt at all. Be a few days behind this trail though. Muchas gracias. Vale, va para allá. ¿Cómo? ¿Lobo legendario? No, ¿un lobo gris normal? ¡Oli! Me sales... en amarillo, no sé por qué. Llanas, que no sé si te he dicho algo. ¿Qué tal? Pues estoy yendo por un castor.
Un castor negro. Azabache. O eso dice la tipa esta. Empieza a dejarlo todo. Empieza a dejarlo ahora. Hazlo de nuevo. Don't shoot me. Don't shoot. I'll tell you where it is. The Beaver. What you're here for. We got a siding up by Brandywine Drop. My men are on their way now. You let me live, I don't get involved. I don't say nothing. You goddamn shit heel. Tú elige, lo mato o lo dejo vivo. Lo mato o lo dejo vivo. Lo mato. Ahí lo voy a dejar. Y ahora dirás, pero lobo, no lo has matado. Lo he dejado boca abajo, bajo el agua. Que yo sepa, el tipo branquias no tiene. Por cierto, son animales legendarios infinitos. Terminas dos y aparecen dos. Terminas dos, aparecen dos. Pues me voy a dedicar a farmear estos, ¿eh?
Allí. Me muero. Vale. Creo que vale, ahí está. Seda el castor. Eso, esa era mi pregunta. Si... No, coño, no te tira al agua. El puto caballo han quitado, han jodido el puto caballo, ¿sabes? Porque se va pa Cuenca, tío. Que como te alejes mucho de... Míralo ahí. Que como el caballo esté lejos, está que te va a hacer caso. Pues no eres muy rápido, ¿vale? Duérmete ya y será más fácil para los dos. Duérmete. Sí. Muy bien, muy bien. Duerme. Se arrastra 3 metros ahí. Hola, caballo. Te necesitaba antes, lo sabes, ¿no?
Vuelvan a llamear. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy por aquí. Madre mía, vaya. Vaya hostia, ¿eh? Se ha pegado el compañero. Menos mal que el animal era lento de cojones. Si no, me lo hubiese liado. Pero que flipas. Justo como lo sabía. ¿Cómo sabía que este hombre iba a aparecer ahora? Claro, como el Red Dead Online ahora mismo está sin plus, está aprovechando el cabrón que flipa, ¿sabes? Que ahora mismo esos animales me dan igual, tío. Es como full legendarios. Está rotísimo. Come. Come.
Claro, ahora sí es más cercano, pero creo, me da a mí que no es funcional, lo de los puntos. Ahora luego lo comprobaremos. En el siguiente, a ver dónde me lleva el este. Oh, pero en verdad está rotísimo, tío. Me gusta. Está roto, pero me gusta. Es un roto bonito, ¿sabes? Por cierto, el arma que va a llamar Juan Carlos, ¿vale? Mata de un tiro en la pierna. Buenas. So there's a rather unusual ram I've been hearing about. Oh, Buenas. buenas. Te voy a hacer una pregunta. Tres preguntas. Mejor. Sí. Ojo. Well, I should have Pregunta seen it número coming. uno. Mother's now threatening to cancel my ¿Cuánto crees que non-stop tarda safari because I refuse to come home for en Thanksgiving? reaparecer la misión de I know animales she just wants to sit legendarios? next to that silly young doctor again. When will they Una understand the impact of what I'm doing hora. out here? Oh, it makes me so No. mad. Sorry, I shouldn't vent. It's just you're ¿Un one of the día? few who understands, No. and this is good timing. I just heard ¿Una about a semana? ram that's been No. spotted. A quite rare Más o example, if menos. the rumors are true. Do you think you Tú could sigue prove me diciendo a good números. example? The work ¿Un must año? go on. No. ¿Más? ¿Nunca? La hace una vez ya está. ¿Te digo cuántas llevo de seguidas? ¿Cuándo? Esta es la cuarta. Sí, De vale. seguidas. Vale. O O sea, sea que no hace falta esperar. hace falta esperar en 20 minutos desde que la terminas, más o menos aproximadamente, media hora como mucho, donde yace la gracia en que es el tiempo que tardas en hacer la siguiente misión. Con lo cual, cuando terminas la siguiente misión, ya tienes otra misión. Y cuando terminas esa misión, ya tienes otra misión. Ya. ¡Es maravilloso! ¡Son misiones infinitas! Are you with those men who passed through? The hunters? They went ¿Está south. bien? Joder. Es que digo, bueno, vamos a comprobarlo, vamos a hacer alguna. Ah, por cierto, te dan una puta pasta. Por cada piel Sí. son entre 50 y 80. Bueno, y subir dos niveles de esto. Sí, está bien, está bien. O sea, es una puta pasada. Estoy teniendo un golpe de estupidez. Ahora mismo hay una trampa para osos y siento la necesidad de pisarla. Ah, la voy a pisar. ¡Ah, no me deja! ¿Qué podría pasar mal? ¡No me deja pisarla! Pero que quiero pisar. Pues nada. Pero el caballo no lo va a hacer, pobrecillo. Que yo sea imbécil no quiere decir que. que el caballo tenga que sufrir de eso. Te soy sincero, no tengo ni puta idea de qué cojones estoy cazando. Ah, un carnero. Vale. No, no, otro carnero no, tío. Buah, lo pasé muy mal, ¿eh?
El carnero quería mi muerte. Vale, vale, aquí. Solo te digo que desde que he subido 4 niveles, no, 3 niveles, perdón. ¿Sabes? Sí. O sea, se sube. Esto es farmeo de nivel hardcore, ¿eh? Vale, a ver, ya he aparecido. Me uno. Todavía no puedes. Vale. Al final, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, en plan con el sentido de lo del rol y todo. Caza recompensa, ¿no? El único que me da oro. Ya, por eso digo, recuerda que ahora mismo estoy en directo y voy a ser full Ah, sí, rol. es verdad, sí. Por eso digo, en plan que cómo lo vamos a hacer. Vale, pues nada, yo voy a intentar conseguir oro por ahí. Va. O dinero, igual. Si todo ahora mismo me viene. No tengo nada. Yo ya te digo 168 que euros. esto es farmear pasta, experiencia y no sé si dará oro la colección. ¡Que viene! ¡Que viene! Tengo que sacar mis genes españoles aquí, tengo que torear. Vale. Venga, pequeño. Sí, corre, tú corre. Buenas noches, hasta mañana. Pues chicos. Estoy subiendo del pase un cojón y medio, tío. Rápido, Rapidísimo. Claro, por cada misión de esta, tú ten en cuenta que son 300. Y no sé cuánto te dan por. Gracias, Alejandro. Y no sé cuánto te dan por vender lo que es el. El este me saldrá. La prueba, ¿sabes? Te digo ahora cuánta experiencia te dan. Pasta sé que te dan eso. 58, 50 y pico, ¿sabes? O sea. El asunto es que pasta te da guay. Y ahora es que no sé cuánto oro tenía, con lo cual no sé si te da oro. ¿Sabes? No sé si tenía 49. O tenía más.
Y las misiones no son iguales, no son todas iguales. Ah, guay. ¿Sabes? O sea, lo mismo, una tienes que ir porque tal animal ha matado a tal cosa, en el otro ya lo han cazado y tienes que rescatarlo. Por ejemplo, el zorro que hemos hecho antes, ¿te acuerdas? Ahora ya estaba cazado y he tenido que ir a Saint-Denis para darme cuenta que lo habían capturado y rescatarlo cuando estaba a punto de llevárselo en un barco. O sea, está guay, me ha gustado, me ha gustado. Detallitos Sí. todo te pone. Como el cazarrecompensa, es que es como, me parece un poco sospechoso que todo el mundo que estoy cazando se esconda en el mismo sitio. ¿No sospechan que a lo mejor si buscan otro sitio no lo encuentran? Quizá. Es como tropecientas mil millones de cuevas. Pero siempre eligen la misma, por ejemplo. Y digo yo, los cadáveres lo sacarán ellos, ¿no? También yo sospecharía un poco también de eso, en plan, uy, ¿por qué hay tanto cadáver aquí? Vale, por el carnero te dan 58. Vamos a ver cuánta experiencia dan. 400. 400 de experiencia. Por venderlo. Most reptiles are cold-blooded. Odd Tengo sensation. un montón de muestras, Every tío. mammal I meet feels like looking in a mirror. Poor thing. Hope it doesn't miss this. Yo es que, lo que ya te digo, tío. Well, Tú ten en mammal cuenta que comes from todo the esto son breast, jeringuillas. the giving power of the mother, the nurturing breast. ¿Sabes? Todas estas mierdas son jeringuillas, tío. O sea, te pincha sin querer y la lía. They must be resting. Como para Take some caerte del time for caballo. yourself. I'm sure I'll have news when you return. Y encima que la lleva todos los bolsillos, que no hay que decir. Lleva la Claro, es mochila. que. Es como, You tío. don't eat meat, do you? Oye. Just the other day, Hay que I tener had un poco de fascinating cuidado, ¿no? interactions with a cougar who communicated to me in no uncertain Que, terms vale, creo that que she son wishes to cuatro explore more diarios. fruits and seeds. No. Imagine peeking around a Cu bush and cuatro o catching cinco a cougar diarios, with a ¿puede mouth ser? full of blueberries. She doesn't have a choice, but we do, which means we have a responsibility. You know that. That's not why you're here. Vale, voy a You hacer una came because we have work misión to do. de Some estas poachers have de made camp close un by. campamento We can strike back, teach them a lesson, maybe reduce some of this con mindless animales killing. enjaulados. Voy a volver y a ver qué me dice. O a lo mejor no puedes repetir el animal en el día. Lo cual me gustaría mucho, puesto que así no cazaría repes, ¿sabes? Claro. Una vez al día.
me han comido la jeta. Oh, bueno, también te digo, puedes hacer todas las misiones del multi. La primera vez que las haces te dan un cojón de oro y un cojón de dinero. Sí, estoy haciendo alguna que otra. Me acuerdo que la última misión te daba ciento y pico de pasta. ¿Sabes? 25 lingotes no te van a dar. Pero yo que sé, algo te da. ¿Qué? ¿No? Cuando pones el Dead Eye, el tío va folladísimo, ¿sabes? En plan, va con toda la coca. ¡Qué mierda! Vale. ¡No, tío! ¡No! Vale. Ahora he hecho una misión de estas de liberar animales. Ahora voy a volver allí y a ver si me deja hacer otro legendario. Como me deja hacer otro legendario, va a ser la hostia. También te digo que he tenido una misión que ha sido muy corta.
Había de un castor oscuro, ¿no? Que me la ha pasado rapidísimo, tío. Ha sido muy rápida. Voy a intentar ser bueno. Intentar. Voy intentando. Cada vez que yo digo eso, quiere decir que voy a terminar en un tiroteo. ¿Ves? Ya tengo para hacer otra vez dos legendarios. Pues está bien. Unbelievable. I was collecting firewood, careful not to dislodge anyone from their home. Pues me va a costar menos de lo que yo pensaba llegar al máximo, ¿eh? You know, this here is a habitat, ma'am. You could be upsetting the animals. The nerve. Him telling me my business. But anyway, that expert naturalist also said he was on the lookout for some rare creature that had migrated recently. Why don't you see if you could find it first? I don't trust that man's intentions for a second. Es que por cada muestra legendaria son 50 mínimo, ¿vale? Me atreveré a decir 55 mínimo. Pues te estás sacando alrededor de la hora a ciento y pico pavos. Y muchísima más experiencia. Sí, no, pero es que lo importante no es el dinero, lo importante es que a la hora de experiencia te estás sacando como 3 o 4 niveles. ¿A qué nivel estás? ¿Yo? Espérate que está poniendo lo de rastreo el guapiti. Ahora mismo, 118. Chao. Esta misión ha sido muy rápida. Ahí está el que tengo que capturar. Hay uno que es 10. ¿A qué te refieres, Anas? Mierda, 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 la ha liado, la ha liado, la ha liado, la ha liado, la ha liado.
Se necesitan muchísimas balas, tío, para sedar a este hijo de puta. Misión superada. Esta misión, por ejemplo, se podría decir que me ha dado 700 de precio. O sea, porque este ya lo tengo. Así que voy a venderlo. La muestra. Y del rol lo termino entre hoy y mañana. ¿Sabes? Cuando digo terminar me refiero a llegar al nivel 20. Sí, después podemos seguir más dinero y más estrellas. Claro. De hecho, yo por ejemplo el cazarrecompensas no lo he terminado, entre comillas, porque me faltan los legendarios. Pero es que me da muchísima pereza tener que esperar 20 minutos, media hora para cada legendario, ¿sabes? Eso sí, cuando tengas casi todos los legendarios, ¿no? En verdad, eso está cheto, tío, porque siempre te está dando, todas las misiones te darían 700 de experiencia. Gente que me dirá, guau, pues yo me lo guardaría porque así... Yo no me lo guardo, yo hago esto así, ¿sabes por qué? Porque hasta que... Solo puedes llevar 3 legendarios, ¿vale? Al mismo tiempo. Si pudiese llevar 10, sí que farmearía un día entero y vendería luego si no tengo, ¿sabes? Pero como no es así, solamente puedes tener 3. Me da mal rollo, tío, que de repente vaya a hacer una misión y me diga, que tienes el máximo. Y yo, gracias. O a lo mejor te avisa, ¿no? Rollo, de este tienes ya el máximo, lo sabes, ¿no? No sé. De hecho, además me has dicho algo de... Hay uno que es 10 y no lo he entendido y me he rayado, tío. Hay uno que es 10. Bueno, pues bien por él. Hay uno que es 10. ¿Un legendario? ¿Cuál? Pero legendario, ojo. Te hablo de legendario, legendario. Es que los legendarios legendarios son estos. El que pilla sin misión es un especial. ¿Sabes? Claro, porque en el modo libre puedes pillar legendarios. Entre muchas comillas. Coño, un oso. Ah, no, eran dos osos comunicándose, entonces no pasa nada. Me acabo de cargar un... Si te digo lo que ha pasado, te ríes.
un lindo pájaro fue a volar. Ese lindo pájaro voló hacia mi cara. Ese lindo pájaro que voló hacia mi cara murió de la hostia contra mi cara. ¿Ha muerto con tu cara? Yo sabía que era un poco cara dura, pero no sabía que se refería a eso. ¿Cómo que no tienes arma? A trade. What do you propose? Nah, que estoy jugando a un matchmaking de. Ah, bueno. Elk indeed. Un guapití único en su especie. Pues yo ya he llevado a dos, ¿eh? Único en su especie no era. ¿Ves? Media hora. ¿Vale? O sea, la misión se va cambiando cada media hora. No, media hora a 40 minutos. Dejémoslo en 40 minutos. ¿Vale? Es que ahora me están saliendo misiones súper cortas, tío. Rollo que no tienes que buscar nada. Es como que ya han detectado que llevo 6, ¿sabes? Sí. Y ha sido como, a ver, vamos a relajarnos un poco, ¿no? Blanco y negro. ¿Un jabalí blanco y negro? ¿Lo puedo tirar como mascota? Por favor. Ahora vengo. Ok. El animalista que se estampa contra pájaros. A ver. A ver. Pero Jesús, ahora vuelvo. Son legendiosos. Que por cierto, yo me acuerdo aquí. Este y este son top. Parece que el jabalí no ha dejado esta pista.
Parece que algo golpeó con fuerza y mató a ese jabalí. Quizás le atropelló un tren. Por aquí han pasado jabalíes recientemente. Ahí hay lobos. Allá son algo. ¡Coño, gilipollas de mierda! ¡Ir a tomar por culo! ¡Gilipollas! Me cago en tu puta raza. ¡En tu putísima raza! ¡Tira para afuera, hijo de puta! Que no tengo munición para dormirles. Creo que he pasado de ellos, tío. He pasado de ellos. Sí, ahora sí. Pero, ¿cómo me jode, tío? Ahí está. Va por mí. Ven. Se da. Sí, haz lo que quieras, pero tú te vas a dormir ya. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el lobo y te cogerá. Uy, no quería entrar aquí. ¿Por dónde voy? El 7.
Voy a comprar munición. ¿Qué mierda es eso? ¡Estoy atrapado! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ayúdame! Muchas gracias, señor. Nada. Tome esto, por favor. Es lo menos que puedo hacer. Bien, nadie lo obliga. Creo que mis días como cazador han quedado atrás. Sí. Me gusta esa, ¿eh? Was the creature as majestic as promised? The animals are quiet. They must be resting. Take some time for yourself. I'm sure I'll have news when you return. Vale. Es hacer dos y gastar munición. Vamos a probar a hacer eso. ¿Qué mierda? Aquí hay vacas, ¿no?
tan pequeño es en el 2. Es tan pequeño en el 2. Bro. A ver, yo sabía que no estaba el granero, pero... Coño, pero si por no estar no está ni siquiera el... El este de... del sheriff. El guiño de la casita sí está, eso sí, pero... Vale. Tú. You did what now? You are too sneaky. I am going to have to watch you. Quiero saber tu truco para acercarte tanto. Let me see what you've collected. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. Small but often very fast. More. What else do you have squirreled away? You've got quite the collection of those, huh? This beautiful creature is not so different from you or me. Practically the same. I keep hearing stories about this unusual fox. ¿Puedo hacer tres misiones ahora? Maybe one. Va, pues, escúchame, como vaya en aumento esto... These are essential. Be careful using them on small animals, mind. It's too much for them, and they'll be taken out same as any bullet. Desert to the west, the creek to the east, and the forest of tall trees. You're all covered then? I keep hearing stories about this unusual fox. Very beautiful. Maybe one you can track down for me. Claro que no me molesta. Vamos a por el zorro.
I just can't believe how many people Gus McMillan has working for him now. And I very much hope that you're not one of them. It's nothing more than a mass murder for hire scheme, lining his pockets with blood money. He should be hanged and quartered. Anyway, I can't allow myself to get too worked up by that boar. So, in better news, I spotted a spectacular fox the other day. One of the most striking I've ever seen. I'm very keen to find out more about its genetics, if you can bring me a sample. Just, please don't hurt it. Vale. Esta es la esta es una misión. Se parece mucho más a lo que hice con Brujo. Aquí hay un coleccionable. Vale. El cerdo no ha pasado por aquí recientemente, sigue buscando pistas. Aquí. Vale. Todo lleno de putos cocos, tío. Esta al menos parece que está en libertad. A ver, de ti no tengo nada. Y me gustaría tener al menos una muestra de ti. Gracias.
Joder. Vale, y se fue por aquí. Se fue ahí asustado, ¿eh? O que se encontró con un caimán. Cruzado por aquí abajo. Tirado por aquí. Hey, watch where you're galumping around. You frighten them away. Mierda. Vale. Okay. Otros 50 y pico pavos para la seca. Ahora. I think I've spent more time with foxes than any other animals. Such natural communicators. Okay, eres una chica muy extraña. The animals are quiet. They must be resting. Take some time for yourself. I'm sure I'll have news when you return. You don't know who you are. That's the problem. No hay ningún problema, los estoy durmiendo. Vale. Duérmete, niño, duérmete ya.
El tío está aprovechando, pero tampoco me molesta, ¿sabes? Porque no es algo caro. ¿Dónde? Ah, vale, ahí. Puedo pescar cocodrilos. Bueno, caimanes. Perdón. Ahí estamos. Espérate que no me deja. ¡Hostia! ¿Qué? Vale, este es el que he dormido antes.
¿Cuántas llevo? 7, puedo 3 más. Pero pobre Caimán. Quiero decir, no me caen bien especialmente, pero tampoco se merecen eso, ¿eh? La paliza. Vale. De esto sí que voy a vender todo. A ver cómo huyes. Que el plan es que huyas, no que me comas. Que el plan es que huyas, no que me comas. Eso sí que no lo vi venir. Hola, rata.
Huye o cómeme. Huye o cómeme. ¿Qué? ¿No te esperabas que volviese, hijo de puta? ¡Ven pa' acá, hijo de puta! ¿Dónde está? Míralo cómo viene. La perra. Mira la zorra. Ok. Ya no puedes huir. No puedes. Vale. ¿Horas? 35. Vale. We live by our actions, and yours, well, I won't judge you on hearsay. All right, let's see what you have for me. They may look Vale. vicious, but they're just 50, fulfilling their 100, role in the cycle. 150, More? 200, What else do you have squirreled away? 250, 300, Another one? 150, Fine, I'll 400. take it. 400 de experiencia, así por toda la cara. Small, 450. but often very fast. 450 de experiencia. Sí, son 40 minutos. So there's a rather unusual ram I've been hearing about. Been hearing about this ram in New Austin? Y ahora tengo Apparently, a number of people cuatro, are out bueno, trying to tres track it and misiones. kill the poor thing, just because it showed some aggression. It's probably just defending itself. And what is more aggressive than a man with a gun? Anyway,
It sounds like a truly spectacular animal. A rutile horn, jet black, impressive size, and very intelligent. Rumor is, it's been luring ovines away from other herds, which is very unusual. It was spotted passing north of Venter's place. I'd love to study it, if you can get me a sample. Vale. Este ya lo tengo. Y en efecto, son 40 minutos. No, es una hora. Una hora justa. Diría yo, por redondear. Vale. Chao, okay. Tranqui. Qué hijo de puta, en verdad, el puto carnero, macho. Sí, está haciendo el mismo trayecto que... la última vez. Para arriba. Esta vez no me la cuelas. ¿O no? ¿Te había ido para abajo? Hmm.
Vale, aquí está el furtivo. Está arriba. Aquí está un cepo. Bajo. Joder. Pues este es el último legendario que me voy a hacer. Y me piro. Vaya hostia, uy. Por cierto, contra más nivel tienes, más misiones de esas te dan. Con lo cual va a llegar un momento en el que vas a poder ir cambiando. Aunque sí, puedes farmear legendarios como un puto gago enfermo, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta a mí. Bueno, pues ya está. Hasta bien. Son las casi 6. Y voy por el nivel 8, casi 9. Cuando venda muestras y demás, seré nivel 9, casi 10. Pues sí, yo creo que hoy, si me conecto o mañana, ya lo tengo al nivel 10, 20. En el nivel 15, en plan cuando supero el 15,
me dan la atracción animal, que básicamente es que por el modo libre me puedo ir encontrando más animales legendarios. Luego, mejora el zurrón de tónicos. Sí, tampoco hay mucho más. Ok, pues está guay, tío. Me gusta.